alimento. No saldrá ni llegará alimento porque habrá un toque de gobierno en las navieras. No habrá luz y habrá una crisis cual nunca antes usted ha visto. Vendrá grande luto. Yo quitaré pastores de los altares. Muchas iglesias se quedarán sin pastores. Gente dentro de las iglesias durmiendo, los voy a quitar yo. Porque me están desagradando a mí. Defenderé a mis fieles. Gran aviso traigo. Ya han llegado muchas plagas a Puerto Rico. Ya salieron, ya están aquí. Estoy hablando de un levantamiento grande, familias divididas. Hay mucho enojo en los corazones. Santidad demando de mi pueblo. Dios está demandando a su pueblo a que caminen en santidad, que anden en santidad. Los enojos y las familias divididas no se sentarán en mi mesa, ni los corazones que no tengan paz. Alerta, alerta, pueblo mío, y guarda comida. Yo sigo siendo el mismo, el Dios de Israel. Date prisa, yo derramaré virtud sanadora con aquel que esté sellado con aceite. No mires para el norte, no salga para los Estados Unidos, porque la situación estará allí doblemente peor que la de Puerto Rico, y se agravará, y habrá paralización del gobierno de Puerto Rico, porque se aproxima lluvia de granizo y gran frío. Compre mosquitero, porque se aproxima grandes plagas y mucho calor. Esto vino desde Santo Domingo. Y al mismo tiempo, en Venezuela. Dice, gran juicio para Puerto Rico. Venezuela está cogiendo 60 días de ayuno por Puerto Rico. Haré temblar, dice Jehová, la tierra desde Fajardo. Lo dice aquí. Hasta Aguadilla y el área metropolitana. Muchos muertos habrán en Fajardo. Saqueos en los centros comerciales. Disturbios, escasez de aguas, helicópteros vendrán a dar comida, soldados vendrán para poner orden, porque habrá mucho revuelo en este país. Quebrantamiento, televisión apagada, ahí tendrán tiempo para orar y leer la Biblia. Cuando se restauren las iglesias, se llenarán con un avivamiento cual grande no se ha visto en la historia. Gran luto para este país se aproxima. Llanto cual nunca ha habido en esta tierra. Como un solo pueblo los quiero ver, dice el Señor. Yo vomitaré a los que confunden y dividen y estorban el vaso de mi pueblo. Yo haré estremecer el centro de las leyes. Habrá llantos y gritos adentro. Y a los fieles que se han convertido los bendeciré y los protegeré. Pueblo mío, he de librar a este país de lo peor. Vendrá un llanto, un luto y un desastre, pero no será tan terrible por las oraciones de mi pueblo. Las mujeres gritarán y los hombres llorarán. Así dice el Señor. Estoy airado con aquellos quienes han permitido que Sodoma y Gomorra se convierta en el centro de Puerto Rico. Santuario mío es Puerto Rico. No he tirado por completo el juicio por los justos que están orando. Esto no es una lucha de un solo hombre, es la lucha de un pueblo. Los quiero unidos como un solo pueblo. Muy pronto pensaré en llevarme al pueblo. Mi pueblo debe volver a la senda antigua, volver a las rodillas de madrugada, volver a las lágrimas en el altar. Los santeros y los adúlteros no se avergüenzan. ¿Por qué mi pueblo se avergüenza de que yo le hable? Sacar la indecencia
de los televisores de tu casa. Saca la pornografía que tanto daño está haciendo en mi pueblo. Es hora de hacer limpieza. Yo no soy un payaso, dice Jehová. Yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Levanten manos santas y puras, que vendré con ira. Os dejo con esto. Dios no habla en vano, mis hijos. Dios ha hablado aquí. Sin haber llegado a esta carta, eso mismo Dios lo había hablado aquí. Cuídese. Dios está hablando. Dice un refrán: no le den al perro. Apercíbase, no deje, mire, si el Señor dice que aquí hay uno que está fumando, porque Dios no se equivoca y yo no me lo voy a inventar. Dios no avergüenza, pero se cansa. Si está haciendo algo malo, arregle su vida con el Señor, déjela, todavía está a tiempo. El tiempo quizás para usted es largo, pero para Dios no. Esto es un aviso. Yo me estremecí cuando lo leí. Y yo le dije al Señor hace poco, yo no quiero seguir interpretando las lenguas. Y mandó el Señor una compañera a mí al salón y me dijo, léete Ezequiel 33. Después lo leí. Ezequiel 33. Y la compañera mía me dijo, te he puesto atalaya donde tú estás. No calles lo que yo te doy, porque si callas voy sobre ti. Ya me ha pasado 3 veces. Por eso es que yo hago lo que Dios quiere que yo haga. Apercíbase y siga hacia adelante. Pastor, queda de usted coger 7 personas, porque el Señor dijo 7. Que se levanten de madrugada. Y no lo dijo el Señor, pero creo yo que debe ser por 7 días. Ese es mi pensamiento. Y si es por ahí para abajo, pues amén. Porque el cristiano no debe tener tiempo de ponerle tiempo a Dios. Nosotros debemos hacerlo, ¿verdad? De corazón. Dios le bendiga y por